Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video noticia de Guild Wars 2. Hacía bastante tiempo que no estaba por aquí comentando las últimas noticias, pero es que desde el lanzamiento de Dance of Dragons, que por cierto os debo el walkthrough de toda la historia, ¿vale? Lo hice en directo en mi canal de Twitch, que si no me seguís os dejaré toda la información en la caja de descripción de este vídeo. Me queda todavía por subir el gameplay editado donde hago toda la historia, ¿vale? Pero bueno, quería tomar unos días de descanso, más que nada para evitar que os comierase spoilers innecesarios y dejaros pues un tiempo que pudierais jugarlo y explorarlo, pero sobre todo también para poder explorarlo yo en la mayor cantidad de tiempo posible. Pero bueno, para aquellos que no sepáis, he estado bastante malita, me han operado recientemente y entre el trabajo, los estudios y bueno, mis problemas de salud, pues he estado un poquito inactiva. Pero hoy, martes 22 de marzo, tenemos nuevas noticias. Así es que Arenanet, como todos los martes, ha sacado una información muy interesante, gente. Tenemos nuevas actualizaciones por parte de Arenanet. Han emitido un comunicado muy interesante. Vamos a verlo en detalle. Y es que hoy ha habido una actualización por parte del estudio Arenanet. Nos han estado presentando, pues bueno, un poquito una introducción de cómo han visto la comunidad con Guild Wars 2 Dance of Dragons. Al parecer hay unos jugadores actualmente, el triple de jugadores que al principio, hay nuevos jugadores, jugadores veteranos que han regresado. Están muy contentos con la salida de Dance of Dragons, han visto que su trabajo está siendo recompensado con creces. Y bueno, nos quieren comentar un poquito pues sus perspectivas de futuro, lo que van a ir trayendo, quieren hablar del DX11, ya sabéis, de la nueva implementación, la nueva mejora visual y gráfica del juego. Quieren hablar también de la nueva armería legendaria, ya implementaron la armería legendaria de la temática de Aurin, la tercera generación de legendarias, pero como bien sabéis, y si no pues lo comento, estas legendarias se van a añadir un efecto dependiendo del dragón anciano que queráis implantarle. De momento esto no está en el juego, pero van a hablar de ello, vamos a tenerlo implementado recientemente, y sobre todo la reestructuración de mundo contra mundo, ese eterno olvidado que parece que han dejado mucho tiempo sin ningún tipo de noticia a los jugadores de este modo de juego. Ya sabéis que, bueno, en principio nos comentaron que antes de que terminara 2021 lo tendríamos, pero bueno, se ha ido retrasando, en fin. No voy a tratar la totalidad de esta noticia, pero voy a tratar varios puntos muy interesantes, pero os lo dejaré en la caja de descripción del vídeo para que la exploréis vosotros mismos y os llevéis la gran sorpresa que nos hemos llevado hoy. Vamos a ver qué más noticias nos trae esta noticia, para la redundancia. Bien, pues aunque no hay una fecha exacta de lanzamiento de Guild Wars 2 en Steam, ya se han pronunciado. Al parecer corren rumores en redes de que se ha liqueado la fecha, pero bueno, ya sabéis que los leaks no son todos muy veraces, a veces sí, a veces no. No hay que fiarse nunca de ellos, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que no son de una fiabilidad del 100%, así que a vuestra opción os dejo, pero bueno, yo de momento no soy partícipe ni apoyo los leaks, así que no he querido revelar esta información porque sin una fuente adecuada de confianza no quiero tratar los datos, ¿vale? Pero como os comento, ya están volviendo a hablar del lanzamiento de Guild Wars 2 en Steam. Era algo más que obvio, ¿vale? Arenanet iba a realizar una estrategia porque era, volvemos a repetir, obvio, que con el lanzamiento de Dance of Dragons esa cantidad de dinero que iban a recaudar no querían en parte dársela a Steam porque, bueno, todos sabemos que cierto porcentaje pues se iría para esta plataforma. Entonces, una vez que se ha acabado un poco, que se ha estabilizado un poco el boom de Dance of Dragons, van a retomar este proyecto de lanzamiento aparte, sobre todo para abrir a un futuro mucho más amplio, a una gran comunidad de gente mucho más amplia para que darle salida y publicidad a un juego que, bueno, llega en mi parte un poco tarde porque lo bueno habría sido justo antes de Dance of Dragons, pero entiendo que ese porcentaje de dinero que le viene muy bien a la net se perdería. Como siempre, pues bueno, aparte de esto, tenemos nuevas noticias. Regreso de la primera temporada de Mundo Viviente y esta vez es para quedarse, gente. Por lo que podemos apreciar, la guerra de Scarlet, esa gran cantidad de eventos, esa jugabilidad de Mundo Viviente temporada 1 que muchos de los jugadores no hemos podido disfrutar, entre ellas me incluyo yo, va a volver. Va a volver de forma permanente y se va a desbloquear para todo el mundo, gente jugador free to play como gente que tenga las expansiones, ¿vale? Van a estar durante un tiempo disponible para desbloquear de forma gratuita y se van a desbloquear, insisto, para todo el mundo. Como veis, lanzaremos el primer episodio de Llama y Escarcha el 19 de abril, a prácticamente un mes. Esto es increíble. Esta temporada concluirá con el regreso de la Batalla de Arco del León, el último capítulo, el último arco, que incluirá una nueva misión de ataque en modo desafío. Muy interesante esta noticia, porque recordemos que con Dance of Dragons han querido implementar nuevas misiones de ataque, que no raids, que no fractales, han querido incentivar las misiones de ataque, ese contenido un poquito más casual para 10 jugadores, esa introducción al PvE instanciado, un poquito a camino entre fractales, que son grupos de 5 personas, y raid, que son grupos de 10 un poquito más complicados. Entonces, bueno, Dance of Dragons va a traer muchas más misiones de ataque, aparte de las que ya ha incluido la propia expansión. También van a meter la de Mundo Viviente temporada 1.
Jugadores de Mundo contra Mundo, tenéis este pequeño espacio en el post, no puede ser menos, ¿vale? Y es que Arenanet no se ha querido mojar para expresar o para indicar alguna fecha en la que van a seguir trabajando con la reestructuración de Mundo contra Mundo, pero bueno, que sepáis que están en ello, ¿vale? Con todo lo que ha venido con Enzo Dragon, todas las actualizaciones, siguen arreglando bugs de la propia expansión, siguen trayendo más contenido y demás, pues no han tenido mucho tiempo, ¿vale? O sea, ya sabéis que, bueno, su plantilla no es la más extensa del mundo y quieren dedicar un poquito de esfuerzo a todo, y con la salida de esta expansión, que ha sido un boom bastante interesante y bastante explosivo, pues han dejado un poco esto de lado, pero no os preocupéis, ¿vale? Porque siguen en ello desde julio de 2021, que tuvimos la primera beta, bueno, tuvisteis la primera beta de reestructuración de Mundo contra Mundo, luego posteriormente septiembre, que fue un poquito un desastre, había una cantidad bastante considerable de bugs, en fin, creo que los que sois jugadores de este modo podréis informarme mejor que yo de esto. Pero bueno, que sepáis que quieren y siguen trabajando duro en solucionar estos pequeños problemas de equilibrio de la reestructuración de Mundo contra Mundo, ¿vale? Siguen pidiendo, por favor, que le reportéis todos los casos que veáis, que haya una comunicación, un feedback con la comunidad, ¿vale? Y bueno, en fin, que sepáis simplemente eso, que siguen trabajando tanto en los problemas de población, de la reestructuración de los jugadores, a nivel también de individual, ¿no? De en cuanto a las recompensas de Mundo contra Mundo, cómo completar las rutas, las recompensas de las escaramuzas, en fin, la puntuación de Mundo contra Mundo, ¿vale? Esto es algo que ya tocaron en esta temporada, julio-septiembre, pero quieren seguir trabajando en ello, ¿vale? Y aparte, recordad que van a seguir tratando de trabajar en las, digamos, en el equilibrio de las profesiones, ¿vale? Recordamos que tras el lanzamiento de Enzo Dragons hubo un parche de balanceamiento de las profesiones y que además también va a haber otro un poquito más adelante y que esto también va a afectar en Mundo contra Mundo, o sea que siguen trabajando en ello porque estas profesiones tienen reestructuraciones diferentes según el modo de juego, como veis, y nos informan aquí actualizaciones de las profesiones. Va a haber también una reestructuración en el equilibrio de estos modos de juego, de PvE, Mundo contra Mundo y PvP. Más adelante es un parche bastante extenso, también os dejaré en la caja de comentarios de este vídeo para que lo podáis comprobar por vosotros mismos. Pero va a haber bastantes cambios, entre ellos mi pobre druida. ¡Mi druida! En fin. Bien, entonces que sepáis que va a haber cambios en el equilibrio de PvP y Mundo contra Mundo para el 29 de marzo, para el próximo martes, y que luego llegará una primera actualización tocha el 28 de junio, que en concreto es la que yo os he comentado, esta noche de parche tan extensas, pues que sepáis que ese gran cambio va a ser el 28 de junio. Aunque ya ha habido una pequeña cantidad de cambios a las profesiones tras Enzo Dragons, pero no ha sido tan notoria. La del 28 de junio va a ser bastante importante. Y bien, Enzo Dragons continúa, porque Enzo Dragons no ha hecho nada más que empezar. A raíz del final de la expansión, que no quiero hacer spoilers, pero ha merecido muchísimo la pena. Ya haré un vídeo más en detalle cuando esté un poquito mejor comentando mi opinión sobre la expansión, con spoilers y sin spoilers, ¿vale? Pues que sepáis que continúa todo el contenido que van a traer, y es que el plan es que el 19 de abril van a comenzar con los modos desafío de las misiones de ataque. Ya sabéis que tenemos 4 nuevas misiones de ataque en Enzo Dragons y van a comenzar por la de Chatarrería de Chun Li Jay, ¿vale? Es una de las misiones de ataque de esta expansión, pero van a comenzar por esta misión en modo desafío. Pero bueno, ahora nos meteremos en la hoja de ruta de primavera del 2022. Como estábamos comentando, también el 19 de abril van a meter la misión de ataque de la Guerra de Scarlet, bueno, de Mundo Viviente temporada 1. Y bueno, aparte, pues eso, la primera variante de las legendarias de tercera generación, como os he comentado así un poco brevemente, estas legendarias van a tener diferentes efectos, eso se va a implementar también en esta gran actualización. Y van a ser, en un primer lugar, pues van a meter todos los tipos el 24 de mayo, y estarán inspiradas en el dragón anciano Zaitan, ¿vale? Ya nos irán dando más detalles a medida que pues, se vaya acercando la fecha, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que la segunda variante llegará en junio. Se van a ir sacando cada mes, más o menos, a partir de mayo, van a ir sacando las variantes según los dragones. Y bueno, pues que sepáis que han confirmado que van a seguir trabajando en la siguiente actualización de Guild Wars 2, que incluirá un nuevo mapa de la región de Kanza. Recientemente, en uno de los últimos parches que ha habido estos últimos martes, hemos podido comprobar que los mapas de Guild Wars 2 de Enzo Dragons, ¿vale? Aparte de los 4 mapas que hay, la provincia de Zeytun, Nueva Kainén, Selva de Cobal y Muerte del Dragón, tenemos también 3 nuevas zonas, si no recuerdo mal, que se han habilitado nuevas, donde hay un título, ¿vale? Aparecen títulos. Una me parece que es el Templo de Kirin o algo así. Otra región que no recuerdo ahora mismo el nombre, y otra que habla del Templo de la Tortuga o algo así, ¿vale? Os invito a que la exploréis dentro del juego para ver esto, pero que sepáis eso, que ya hay un nombre en esas 3 nuevas regiones, si no recuerdo mal, me podéis corregir si me equivoco,
Pero bueno, como veis, ya están trabajando en cómo van a incluir estos nuevos mapas y cómo lo van a ir narrando. Y ahora sí, la hoja de ruta para la primavera de 2022. Aquí tenemos toda la información. Comenzaremos por las actualizaciones de Enso Dragons, las 4 misiones de ataque que hay en Enso Dragon con modo de desafío y 2 nuevas variantes de armas, la de Zaitan a partir del 24 de mayo y la siguiente en junio. Tendremos disponible la historia de Mundo Viviente, temporada 1, el primer episodio, si no recuerdo mal, el 19 de abril y el siguiente pues sería avanzando. También, por supuesto, llega el Super Adventure Box, Super Adventure Box, ese festival que tanto adoráis y que yo odio en lo más profundo de mi ser. Pero bueno, todavía no nos han destacado la fecha, aunque sí que tenemos aproximación, como ya sabéis, en este plan. Pero además también tenemos eso que os comentaba, la actualización de las profesiones para 28 de junio y las betas, nuevas betas de alianzas de mundo contra mundo, pero sin establecer una fecha concreta. Como bien vemos aquí, tenemos 15 de marzo, versión perfeccionada de Enso Dragons. El 29 de marzo empezaremos con el festival de Super Adventure Box. El 19 de abril el primer episodio de Mundo Viviente 1. El 10 de mayo, el primer CM, el primer modo de desafío de una de las misiones de ataque. El 24 de mayo un segundo episodio de Mundo Viviente temporada 1 y además el nuevo modo desafío de Kainen y aparte la segunda variante de la arma legendaria de tercera generación. 7 de junio festival de Dragonicidio y además un nuevo CM. Y 28 de junio esa super mega actualización de las profesiones y nueva variante de armas. O sea, como veis, vamos a tope. Y como os estaba diciendo, las betas de Mundo contra Mundo y los eventos de bonificación se irán anunciando más a largo plazo porque no quieren mojarse con este tema. Bien, pues cuanto a transmisiones futuras o nuevas noticias y demás, que sepáis que bueno, no han dado gran cantidad de noticias. Ya sabéis que ArenaNet habitúa a hacer pues directos en Twitch, en YouTube o vídeos, teasers, ¿vale? En diferentes redes sociales. Pero bueno, simplemente se lo están tomando con calma. Están diciendo que más adelante harán diferentes publicaciones en sus blogs y en sus posts oficiales del estado del juego, ¿vale? Para que estéis muy atentos. Como siempre, pues nosotros estaremos por aquí dando las noticias. Tardará a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero siempre las estaré anunciando por aquí y hablaremos de ello en los directos. Y es que lo mejor de todo viene ahora, gente, porque confirmamos el futuro de Guild Wars 2. Confirmamos que hay una última novedad y es que les alegra confirmar que habrá una cuarta expansión para Guild Wars 2. Eso es algo que ya sabíamos, ¿vale? Cuando se anunció el 27 de junio de 2021 Enso Dragons, cuando vimos ese teaser, ya comentaron que Enso Dragons no sería el final de Guild Wars 2, que lo más probable es que no hubiera un Guild Wars 3, pero que continuarían durante mucho más tiempo y cuanto más contenido para Guild Wars 2, porque hay muchos arcos argumentales que tocar. Y es que el final, sin entrar en spoiler, de Enso Dragons nos deja bastantes caminos abiertos y muy interesantes todos ellos, por cierto, pero bueno, no vamos a entrar en detalle con respecto al tema. Así que sí, efectivamente, confirman que se van a centrar a largo plazo en seguir en serio con esta cuarta expansión, ¿vale? Estamos confirmando la expansión muy por adelantado, más de lo que han hecho hasta ahora. Eso sí, es verdad que ArenaNet nunca ha dado un paso en falso en ese aspecto y sí que es cierto, bueno, que no nos han confirmado hasta el último momento fechas y demás, sobre todo con Enso Dragon. Pero bueno, que sepáis que la semilla de la idea está ahí y nos la han plantado a todos en la cabecita para que nos creen hype y sobre todo para que sigamos confiando en ellos durante todos estos años y muchos años más. Así que bueno, que sepáis que simplemente pues vamos a estar atentos estos días a lo que va a traer todas estas noticias, que os dejaré en la caja de descripción del vídeo tanto este post como el post del parche de balanceamiento que va a haber el 28 de junio, muy interesante. Y nada, gente, despedirme por aquí, deciros que intentaré estar lo más pronto posible por YouTube, por Twitch, con el tema de mi operación y mi estado de salud y demás. Pero bueno, que me sigáis en las redes sociales para estar al tanto de todo. Y como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo, gente. Un besazo enorme, cuidaros. Chao, chao.